Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, Cultura Activa te invita a que disfrutemos todos juntos de un delicioso cuento de Antonia Rodenas. Un puñado de besos. Katy tiene una caja llena de besos. Cuando va al colegio, siempre lleva algunos. Ella sabe que es mucho el tiempo que pasa en la escuela. Todos sus besos son dulces y saben a fresa, vainilla y chocolate. Katy tiene muchos amigos, entre ellos César, que siempre llora cuando ve a su mamá alejarse del portón de la escuela. Un día, Katy le dijo, ¿quieres un beso de vainilla? César dejó de llorar cuando escuchó un sonoro. Pero con Diego es diferente. Es muy peleón y siempre da de patadas cuando quiere algo. No le importa tomar las cosas, aunque sean de Alicia, Juan y ni siquiera del fuerte de Nicolás, que siempre hace llorar a los demás, aunque se gane los regaños de la maestra cuando le llama la atención muy molesta. Katy se acerca despacio y dice, ¿quieres un beso? Y como si fueran palabras mágicas, las lágrimas dejan de salir. Una mañana, Diego se fue hacia ella y la tiró al suelo de un empujón. Katy lloraba. Las lágrimas caían por sus mejillas como gotas de rocío. César se dio cuenta. También Juan, Alicia, Alfredo y Nicolás. Y fueron hacia ella y le dijeron muy bajito, ¿quieres un beso de vainilla, fresa o chocolate? Katy dejó de llorar, sintió el calor suave de sus besos y pasándose las manos por la cara dijo, ¡qué suerte! ¡Vaya puñado de besos! Todos estaban contentos, menos Diego, que se dio la vuelta. Estaba solo y caminaba de un lado a otro. Entonces respiró profundo, se acercó despacio, casi de puntillas. Se sentó muy cerca de Katy y le dijo al oído, ¿me perdonas? Y le dio un beso. Katy sonrió y dijo, ¡el tuyo sabe a caramelo! La maestra se acercó, ya no estaba enfadada y tiene ahora muchas ganas de cantar y contar historias. Y colorín colorado, que este cuento se ha terminado. Cultura Activa es una campaña de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, Gobierno de la República.